Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? How is it going? Hello. Hello, good evening. I'm very glad to have you here, my dear participants. Tonight we are going to continue with the section one. So I'm going to show you in platform what we are going to be working with. And later on, we will continue with the exercises we have. Okay, so let me show you. Vamos a compartir un momento la plataforma, chicos, para que nos ubiquemos en las partes que estamos trabajando y en las partes que vamos a continuar, ¿verdad? Last night, if you remember, we studied the lesson objective 1.5, that was the alphabet. So we were able to spell our own names and the names of others, right? Okay, so last night we worked on that. And for today, we are going to have our last practice on this. And I want you to please go to the platform and download this audio, ¿verdad? Como les dije ayer, les pido que vayan a la plataforma, descarguen este audio, and that you can listen to the conversation and that you can check the right spelling, okay? La tarea consiste en descargar el audio primeramente. Luego vamos a escuchar cuidadosamente, ahora que ya ustedes saben cómo se pronuncia cada letra del alfabeto, y que puedan escoger la selección correcta, that you can choose the right answer, okay? And later, for today, we are going to study the 1.8 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn how to form a statement and questions using the verb to be. So that's what we are going to do tonight. And to do this, you have the verb be video in a platform. Para hacer esto tenemos un video, ¿verdad? El 1.9 en la plataforma that says the verb be, statements and questions. So I invite you to go to the platform and watch this video as much as you can. Repeat the pronunciation and look for the structure. Once we finish tonight this class, you will be able to complete the 1.10 knowledge check, ¿verdad? Después de la clase de esta noche, usted va a poder completar el ejercicio 1.10, que básicamente consiste en colocar la forma correcta del verb to be en estos espacios, ¿verdad? No tienen, aquí quiero aclarar, no tienen que escribir toda la oración, porque si escriben toda la oración, les va a dar error. Entonces, solo nos vamos a enfocar en lo que está vacío, ¿verdad? Por ejemplo, dice, excuse me, are you Steven Carson? Y dice not. Entonces aquí vamos a aprender que cuando me preguntan, are you, la respuesta es I, si es afirmativa, I am, pero en este caso yo veo que aquí hay un not. Entonces la respuesta es I am, y ya no tengo que volver a escribir acá el not, porque si yo escribo acá el not, me va a dar error porque ya está puesto acá, ¿sí? Entonces son esos truquitos que, de la plataforma que vamos a ir aprendiendo a proveer, only to provide only the answer that is missing here, a proveer solo exactamente la respuesta que nos hace falta acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, my name, David Medina. ¿Cuál creen que sea la forma? Am, is o are? Is. Is, ¿verdad? Entonces no tengo que volver a escribir todas, sino que solamente is, ¿verdad? Solo is. Entonces, en esa línea va el ejercicio, chicos. No lo vamos a completar, pero un poco darles la guía, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer, just to guide you. Okay, after that, we are going to, continue tomorrow. Tomorrow we are going to conclude the section one. Mañana vamos a terminar la sección uno y vamos a iniciar la sección dos. For tomorrow, we are going to complete the phone numbers lesson, okay? For tomorrow, at the end of the class, we will be able to exchange phone numbers. And to do that, I would like to ask you to please go to the platform. Les voy a pedir que vayan a la plataforma y que vayan en adelantada viendo este video, ¿verdad? El 1.12, that you can practice, that you can listen, and you can repeat. And if you can, y si pueden, que puedan descargar el audio y vayan tratando de responder el ejercicio. Si tienen dificultades, no se preocupen, mañana podemos completar este ejercicio juntos, ¿verdad? Ya cuando todos hayan escuchado bien el audio y hayan hecho
He intentado hacer el ejercicio. Mañana, si tienen dudas o consultas, mañana lo completamos. And we are going to start tomorrow section 2. Mañana vamos a iniciar la sección 2. Remember that I told you that this week is, it's like slow because we are starting and we are like getting adapted, but next week we are going to go a little bit faster. La otra semana vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Porque vamos a cubrir la sección 2 y la sección 3. So, we are going to cover section 2 and 3 until the midterm exam. La otra semana le vamos a poner un poquito más de acelerador y vamos a cubrir lo que sería la sección 2 y la sección 3, incluyendo el midterm exam. So, if you can advance, así que en este fin de semana, si podemos avanzar, pues todo lo que podamos, ¿verdad? Para ir al mismo ritmo. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejarles de compartir la plataforma. And I'm gonna go to the practice that I asked you last night. Voy a hacer un par de participaciones para la práctica que nos quedó ayer. So I would like to ask you, who completed, ¿quiénes escogieron nombres? Who chose some names to spell? Me. Ok, could you please share? ¿Nos puede compartir, por favor? Could you please share with us? Me too. Okay, adelante. Teacher, uh-huh. Okay. The most popular name for boys in El Salvador, for example, Antonio. Okay. That's A-N-T-O-N-I-O. Okay, excellent. Very good. Thank you. Do we have another example? ¿Tenemos otro ejemplo? Yes. Okay. Yes. A ver, otro voluntario que me quiera compartir. Another volunteer that would like to share. Uh-huh, please. Me. Ajá. Sería Jason. Okay, could you please spell it? It's J-A-S-O-N. Okay, Jason, very good. Do we have another name? ¿Tenemos algún nombre de niña, de señorita? Yes. Okay, do we have another volunteer? ¿Tenemos a alguien más, otro voluntario para darles espacio a todos? Vamos a ver, Ingrid, Carolina. Yeah. Names for girls. Okay. André. Okay, could you please spell it? A-N-D-R-E-A. Okay, thank you, Ingrid. Carlos Daniel Cañas. Yes, names for boys. Okay. Adonai. Mm-hmm. A-D-O-N-I-Y. Okay, thank you, Carlos. Cindy Janet, now is your turn. Hi, for example, Selena. Z-I-L-A-N. Uh-huh. I, de nuevo. I, okay. N C. C. Uh-huh. I. L. Perdón, no, es C-E. C-E, la primera es E. C-E. Okay. C-E-L. I, ajá. I, N. Uh-huh. Y la última N. Es A. Ajá, N. Very good. Sí, ese nombre que ha escogido Cindy es bien difícil. It's very difficult, Cindy. Yes. Thank you. Porque es, vea, tiene las tres que más cuesta memorizar. Es C, E, L, I, N. Hey, tiene esas tres vocales que son sumamente complicaditas a la hora de recordar. But thank you, Cindy, and congratulations for your effort. You did it great. Okay, let's see, Fátima. Fátima Hernández. Hello, teacher. Hello, good evening. Names for boys. Luis, L-U-I-S. Names for girls, Sandra, S-A-N-D-R-A.
A. Okay, perfect. Excellent. Ana Saldaña, now it's your turn. Hi, good evening. Good evening. Hi. Name is for both is Armando. Okay. I L M I N D O. Okay. Name is for Armando starts with A. A, porque si decimos I, es como, como la I, ¿verdad? En español. Sería A. Ok. Ok, and for girl, y para niña. Yo, teacher. Perdón, solo que termine Ana. Ajá, Ana, perdón, me había dicho Emily. Un nombre para niña. Emily. Ok, could you please spell it? ¿Lo puede volver a, lo puede repetir? E, I, L, Y. Emily. Okay, Emily. Yes. Okay. Excellent. Very good. Let's see. Alguien. You're welcome. Alguien estaba pidió la palabra. Yo. Adelante. Yo, teacher. The name of for girl is Marisol. M A R I S O L. Marisol. Okay. And for boy? The name for boy is Kevin. K-E-U. V. 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 I. V. N. Okay, excellent. Kevin, very good. Cecilia, yes, Kevin. Maya, thank you very much. Cecilia Maya, you're raising hands. Tengo la manito de Ceci. Después va Glenda y luego Graciela. Voy. Adelante, voy. Sí. Es Xavier. Ok. Es H-I, no, A-B. I-V. V-V. Okay. Xavier. Xavier, very good. My for girl. For girl, ajá. Naomi. Okay, could you please spell it? M-A-O-M-M-I. Okay. Naomi. Okay, es con I latina en ese caso, ¿verdad? Sí. Porque si fuera con la Y sería Y. Pero ajá, es I. Latina, ok, very good, thank you. Adelante, creo que le había dado la palabra a Glenda y luego a Graciela. Hi, good evening, teacher. Good evening, hi. Sería names for girls, Stephanie. S-T-E-P-H-A-N-I-E. Ok, Stephanie. Ok, that's the way it's spelled. Okay, excellent. So let's see, Graciela. We cannot hear you, Graciela. No podemos escuchar a Graciela. Ahora sí, now yes. No, todavía no. Pasa algo con el micrófono de Graciela que no la podemos escuchar. Ahora sí. Como que tiene un falso. Hi, Graciela. Hi. Ahora sí. Now, yes. Now we can hear you perfectly. Okay. Good evening. Good evening. The name for a girl, Karen. Mm-hmm. Spelled K-A-R-E-N. Okay. Mm-hmm. The name for a boy is spelled Carlos. Carlos. Yes. C-E-C-A-R-L-O-S. Okay, excellent. Very good. Thank you. Ilcia Portillo. Ilcia? Por ahí vi la mano de Ilcia levantada. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Adelante, Ilcia. Yes, ¿me escucha?
Yes, we can hear you perfectly. Le escuchamos muy bien. Hello, ¿me escucha? Yes, we can hear you. Okay. La podemos escuchar. It's a... okay. It's a name for... Zulma. Okay. That's C-U-L-M-A. Okay, very good. And name for boy is Eliseo. Mm-hmm. That's E-L-I-S-E-U. Oh, perdón. Oh, yes. Okay, excellent. Thank you. Jendal, Jendal Goches. That, now it's your turn. Okay. The name for boy, mm-hmm. David. Okay. D-A-V-I-D. Okay. And name for girls, Maria. Okay. M-A-R-I-A. Okay, thank you, excellent. Mendoza López, creo que era Claudia. Hello. No sé si había participado nuestra estudiante de apellido Mendoza López. Good evening. Good evening, hi. Adelante, we can hear you. La perdí. Hello. Hello, we can hear you. Le podemos escuchar. Okay, name for Daniel. Okay. D-A-N-I-E-L. Okay. Excellent. Very good. Chicos, name por el... For boy, Daniel. Okay. Okay. Adelante. Sí, le escuchamos. D-A-N-I-E-L. Okay, excellent. Por el tiempo, chicos, solo vamos a ceder el espacio ya a quienes tienen manito levantada, que es Mendoza López. Sí, Mendoza López, y no sé si había alguien más, porque... ok, sí, solamente tenemos ya dos participantes que habían levantado manita. Aunque ya Claudia creo que ya, ¿verdad? Solo nos quedamos con Ana Rivas y Cristian Lisandro. Adelante, chicos. Thank you very much. Vamos con Cristian y luego Ana. Name for boys, Emerson. E-M-E-R-S-O-N. Name for girl, A-L-L-Y-S-O-N. Okay, what's the name for girl? ¿Cómo, cuál era el nombre para niña? Allison. Allison. Allison, very good, thank you. Ana Rivas, now it's your turn. Names for boys, mm-hmm. Josue. Mm-hmm. J-O-S-U-E. Okay. Names for girls, Teresa. T-E-R-E-S-A. Teresa, very good. Excellent. Thank you. Thank you very much. I appreciate all your participations. Aprecio mucho todas sus participaciones, chicos. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo en buscar los nombres, looking for the names, and then trying to spell it. Y luego deletrearlo, ¿verdad? You're doing a great practice, so I encourage you to continue practicing to improve your pronunciation of the alphabet letters. Les animo que continuemos, ¿verdad? De esa manera practicando para que podamos pronunciar el alfabeto de mejor manera. I would like to take a picture of you. So I'm going to take the screenshots. Nos emocionamos y no les había tomado sus fotos de artista de esta noche. Así que me van a esperar un momentito porque somos bastantes. Así que smile, keep smiling. Sonrisa congelada. Ok, you look so great. Se ven súper bien, chicos. Ok, let's continue. Vamos a continuar. Ok, vamos a dejar ya el tema del spelling. Solamente les quiero dejar la tarea, ¿verdad? Ya este material está subido. Les pido que por favor you complete the 15 difficulties, que completen las 15 dificultades with the words from the yellow boxes.
con las palabras, ¿verdad? Teacher. Adelante. Disculpe que le interrumpa. Ese el link a mí no me lo han mandado. ¿Dónde está esta plataforma? Creo que el Drive que dijo usted a mí no me lo han mandado. Es que seguro que usted no está en el grupo de WhatsApp. Revise el correo de inscripción que le llegó de Inglés Corporativo y ahí aparece una invitación a que usted se una al grupo de WhatsApp. Sí, yo estoy en el grupo de WhatsApp, pero no sé si es el mismo o es otro. Porque... No, es el mismo. Anoche le llegó a todos. Voy a revisar bien, revisen todas las pláticas porque sí, ayer ya justo después de la clase se los mandé. Si no, usted me contacta en directo y con gusto se lo comparto, ¿sí? Thank you. Okay, you're welcome. Entonces tenemos qué palabras, adelante. Soy Daris y yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. Vaya. No lo encuentro. Tiene que ir al correo, porque sí tiene que unirse por medio del correo que Inglés Corporativo les envió, ¿sí? Bien, entonces, yo lo revisaré. Sí, por favor, y si no, pues me contacta, pero sí tiene que ser a través del correo de Inglés Corporativo, ahí está la invitación a unirse. Vale, muchísimas gracias. You're welcome. Ok, what words do we have there? Choose, escoger, first name, nombre, initials, iniciales, last name, apellido, meaning, significado, middle name. El middle name es como el segundo nombre, ¿verdad? Name, el nombre, en este caso name es lo mismo que given name, ¿verdad? Su nombre. Name after, cuando nombramos a alguien como alguien más, ¿verdad? Name after my father, name after my mother, nombrado como mi mamá o como mi papá. Nickname, ya dijimos que es el nombre corto, ¿verdad? Old fashioned, algo como un nombre pasado de moda, ¿verdad? Popular, un nombre popular, pronounce, pronunciar, spell, deletrear, title, título, tradicional. So I want that you can try to match the words in the corresponding sentence. Le voy a pedir que traten, ¿verdad?, de unir la palabra a la oración en que más tenga sentido. So the idea is that you can look for new words and that you can look for new pronunciations. Ok, I'm going to stop sharing, aunque recuerden de nuevo, ¿verdad? Eso no es la prioridad es nuestra plataforma para poder aprobar el curso, eso solo es un material adicional. Ok, today I'm going to start with the second topic of the night, vamos a continuar con el tema de esta noche. And we are going to have the verb be. So we are going to have a very practical review of the verb be because we already know about it. Todos nos recordamos un poquito del verbo to be, pero tenemos que hacerlo de una manera bien práctica, ¿verdad? In this case, we use the verb be in present to talk about names, professions, nationalities, ages, feelings, and marital status. Utilizamos el verbo be para hablar en presente acerca de nombres, profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos, estado marital. So what we have here, the affirmative full form and the affirmative short form or contracted form. Tenemos la forma completa, ¿verdad? Y la forma contractada. Si usted habla con un británico, los británicos prefieren mucho la full form. Ellos hablan así, con la forma completa. But if you listen an American native speaker or a Canadian, maybe you will listen more than this. Than the full. Si usted habla con un estadounidense o con un canadiense, usted se va a dar cuenta que ellos usan mucho las contracciones, por eso las enseñamos. So I am become I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, they are, they're, that it is, it's, you are, you're, we are, we're. Okay, so the full and the contracted form. In this case, we are using the verb be to say, I am Frank, I am a teacher, sorry, here, there's a mistake, aquí hay una pequeñita letra que, ahí está. I am Frank, I am a teacher, I am happy, I am 20 years old, I am single, my favorite sport is tennis, my brother is a dentist and my sister is a nurse, I'm Salvadorian. If you see here, I'm talking about names, I'm Frank, professions, I am a teacher,
Nationalities, I am Salvadorian. Ages, I am 20 years old. Feelings, I am happy. Marital status, I am single. Okay, so that's why we use the verb to be. Ese es el para qué, ¿verdad? O el por qué usamos el verbo to be, para hacer, para hablar de todos esos temas que acabamos de mencionar. So the conjugation of to be in the simple present tense is for the affirmative sentences. In the case of I'm, we say, I am happy. You are at school. He, she, it is. He is hungry. You are students. We are teachers. They are quiet. And when we have to make a negative sentence, we basically add the particle not after the conjugation of verb be and before the complement. I am not happy. You are not at school. He, she, it is not hungry. You are not students. We are not teachers. They are not quiet. And what about questions? Basically, we move questions at the beginning. We move the verb be at the beginning of the sentence to formulate the questions. And we say, am I happy? Are you at school? Is she hungry? Is he hungry? Is it hungry? Are you students? Are we teachers? Are they quiet? And here I have more examples. Here, basically, I want to show you the possible contractions in the affirmative and in the negatives. For example, am I happy? Yes, I am, or yes, I'm happy. No, I am not, or no, I'm not. Look that in this case, I just can contract. Vea que en este caso de negativo para I, solamente puedo contractar el sujeto I con el am, ¿verdad? No, I'm not. No puedo contractar en la partícula not. Are you at school? Yes, you are, or yes, you're. Y en la negativa podemos decir en la forma full, no, you are not. O podemos decir, no, you aren't, o no, you're not. Existen estas dos formas, ¿verdad? Aquí estamos uniendo el verbo to be con la negación y aquí estamos uniendo únicamente el subject con el verbo be. Y es posible las dos formas, ¿verdad? Is she hungry? Yes, she's. No, she's not, o no, she isn't, o no, she's not. ¿Verdad? Ya unido, así como acá. Is he hungry? Yes, he is. Pero también podemos decir, no, he isn't, or no, he's not. In the case of it, we say, is it hungry? Yes, it is, or yet it's. No, it is not, or no, it's not, or no, it isn't. Are you students? Yes, you are, or yes, you're. No, you are not. No, you aren't. Or no, you're not. Are we teachers? Yes, we are. Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. No, we're not, like here, right? Are they quiet? Yes, they are. Or they're. Yes, they're. No, they are not. No, they aren't. No, they're not. Entonces, si ven, estamos viendo todas las formas posibles, ¿verdad? De forma completa, de forma contractada, ¿verdad? De una manera y de otra. En la forma negativa podemos encontrar dos formas de hacer respuesta contractada. Ok, let's continue. Now we are going to practice a conversation use the verb be. For example, I have here a question. What is your name? My name is Patricia. Are you Salvadorian? Yes, I'm or I am. Are you married or single? I am married. How old are you? I am 42 years old. Are you a lawyer? No, I am not a lawyer. I am a teacher. Are you happy? Yes, I am. Is your husband, en este caso, como aquí me preguntaron, ¿verdad? Are you married or single? ¿Eres casada o soltera? Y yo dije, soy casada. Entonces sí procede la pregunta 7. Y como soy una female, femenino, ¿verdad? Estoy en femenino, pregunto por el husband. Pero si yo fuera masculino, preguntaría por wife, ¿verdad?
Is your husband a teacher? No, he is a lawyer. Where is he from? He is from La Paz, El Salvador. What is his name? His name is Mario Moran. How old is he? He is 43. O puedo decir he is 43 years old. So we are going to practice. If your answer to question number 3 is single, you don't have to ask 7, 8, 9, and 10. Si su respuesta a la pregunta 3 es que es soltero o soltera, ya no tiene sentido hacer las preguntas de las 7 a las 10. Do we have questions about what we are going to do? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer, chicos? Yes, no? No. Okay, no. So let me send you, voy a mandarles la imagen por si no la tienen en el WhatsApp group. En este momento. So just wait for me. Ahorita. Okay. Okay, perfect. So let me create the breakout rooms and then invite you to participate. Okay, we are going to have 5 minutes for this activity and I would like that all of you can ask and answer these questions. Vamos a tener 5 minutos para esta actividad para que todos puedan preguntar y responder. Let's create. Okay, please join. Unámonos, chicos. Problemas con mi inter, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Hi, can you hear me? Hola, ¿me pueden escuchar, chicos? Van a tomar turnos en hacerse las preguntas que les mandé la imagen al grupo de WhatsApp, ¿verdad? La primera pregunta es, what is your name? Y la otra persona responde, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es tu nombre? My name is... Ajá, uh-huh. Y así van, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Are you Salvadorian? Are you married? And so on. Si su respuesta a la número 3 es que usted es single, soltero o soltera, ya no tiene que responder de las 7 a las 10, ¿verdad? Entonces cambian el rol y la otra persona comienza a responder las preguntas. Ok, very good. Bien. See you. Bien. Okay. Gracias, muchas You're gracias. Welcome. Hello, hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá, chicas? Yeah. Okay, bien. Perfect, excellent. Sorry. Sorry, it was not my intention to scare you. No fue mi intención asustarla, en verdad. Sorry, I just was checking everything is okay. Solo estaba chequeando que todo estuviera bien, chicas. See you in a minute. Single? I'm single. How old are you? I'm 18 years old. Are you really? Pues aquí dice domestic. Housewife. Hi, you can, hi, teacher. You can say I'm a housewife. I'm a housewife. Okay. Yes. Okay. Very good. Thank you. You're welcome. Thank you.
Yes. Bye. My name is Isilcia. Are you Salvadorian? Yes, I am. Okay, are you Salvadorian? Yes, I am. Are you married or single? I'm married. Sí, eso también. Hi, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Is everything okay? Did you finish? ¿Terminaron, chicos? Yes. Oh, wow. Sí, so fast. Excellent. Excellent. I will call you back in a minute. Lo llamo en un minuto, chicos. Okay. Okay. Sí. Okay. Perfect. Okay. Hello, hello. How was your practice? I hope that all of you have had the chance to practice. I couldn't go to all the groups. Now I could visit just 8 from out of 10. So I would like to ask if do we have a volunteer group? ¿Tenemos un grupo voluntario que quiera comenzar, chicos? Let's see. Si no, le vamos a pedir al equipo de Soraya, Soraya Lisbeth. And team. Sí. Okay, please. Time is yours. El tiempo de ustedes, chicos. Okay. What is your name? Okay, my name is Carlos. Are you Salvadorian? Yes, I am. Are you married or single? Single. Single, married single. Or single, okay. Single. I am single. How old are you? I am 18 years old. 18 years old, okay. Are you a lawyer? No, I am not a lawyer. I am a student. Okay. Are you happy? Yes, I am. Okay, that's it. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Porque ya no podemos preguntar las otras. So, who else was in your team? ¿Quién más estaba en su equipo? Yo tenía un equipo. ¿Perdón? Cristian y Sandro era el que estaba también con nosotros. Ok, entonces le pedimos a Carlos Daniel si le puede preguntar a Cristian. Ok. What is your name? My name is Lisandro. Are you Salvadorian? Yes, I am. Are you married or single? I am single. Okay. Okay. How old are you? I am 22 years old. Are you a lawyer? No, I am not a lawyer. I am a student. Are you happy? Yes, I am. Okay, excellent. Well done, team. Excelente. Muy bien, chicos. Do we have another team that would like to participate? ¿Tenemos otro equipo que le gustaría participar, que haya completado hasta la 10? ¿Quién dijo yo? Yo, teacher. Edgar. Okay, Edgar. Now it's your turn. Yo estaba con, si no me recuerdo, Fátima, creo yo. ¿Fátima? Hello. Yes. Okay, sí, estaba con ella. Okay. Tú empiezas entonces. Okay, please. Okay. What is your name? My name is Edgar. Are you Salvadorian? No, I'm not. Okay. Are you married or single? I am married.
Okay. How old are you? I am 23 years old. Are you a lawyer? No, I am not a lawyer. I am nurse. Okay. Are you happy? Yes, I am. Is your wife homespun? Wife, only, excuse me, only wife, solo wife, porque para el caso de él es wife. Oh, okay. Is your wife a teacher? Is your wife a teacher, así. No, my wife work at home. Okay, excellent. Where is he from? She. Where is she from? She. She is from Soyapango, El Salvador. Okay. What is his name? Her, su de ella, her name. What is her name? Her name? Her name is Evelyn Garcia. How old is she? She, very good. Her? Mm-hmm. She is? She is 33 years old. Yes. Oh, 33 years old. Excellent. Very good. Good job, team. Excelente. Por el tiempo no les pido que hagamos la inversa, ¿verdad? Porque lo ideal lo que hicieron en el equipo, pero that's por right. El equipo. Okay. Do we have a last team? ¿Tenemos un último equipo? Excelente. Very good. Un último equipo, chicos, para pasar a la siguiente práctica. Okay, Taris. Okay, pero no recuerdo el nombre de mi compañera. Okay. No recuerdo el nombre de mi compañera. Compañerita de Daris, y no vamos a ver aquí en el grupo quién era. No sé si nos escucha la compañerita de Daris. Sí. ¿Será que no nos escucha? Ok, bueno, chicos. Que le estaba fallando el audio. Sí, no se preocupen. Está bien, chicos, de todas maneras. Thank you, Daris. I appreciate your decide to participate en la siguiente, ¿sí? Ok, vamos a ver. Muchas gracias. You're welcome. Vamos Thank a explicar you. Esta parte y luego vamos a pasar al último ejercicio de la noche, ¿ok? En la estructura, in the structure, cuando tenemos preguntas con el verbo to be, ya dijimos que obligadamente son preguntas de respuesta sí o no. For example, this one. Is Sharon from the US? ¿Es Sharon de los Estados Unidos? La respuesta es yes, she is, o no, she isn't, ¿verdad? Aquí solo hay dos opciones, es o no es, ¿verdad? Sí o no. Later on, más adelante, vamos a aprender preguntas con question words. ¿Por qué se llaman question words? Because they look for information. Porque cuando nos hacen este tipo de pregunta, vamos a responder con más información. También les conocemos como WH words, las preguntas WH, porque la mayoría comienza con una WH, WH, o information questions, ¿verdad? O preguntas para más información. Por ejemplo, how old are you? Cuando me preguntan how old are you, difícilmente puedo decir yes o no. I have to give information about my age. Tengo que dar información acerca de mi edad, ¿verdad? Yo digo I am 43 or 42 years old. What is this? ¿Qué es esto? What is this? And I say, this is a cell phone. Tengo que decir, ¿verdad? Tengo que responder lo que me están preguntando. Where are you from? ¿De dónde eres? No podría decir, yes, I am, or no, I am not, sino que tengo que decir, I am from El Salvador, or from the country I am from. Entonces, vea que son diferentes. Entonces, más adelante vamos a ver a detalle cada una de las WH. Por ahora nos vamos a enfocar un poco más en las yes, no questions with the verb be. For example, are you a lawyer? Yes, I am. Is he in the living room? No, he isn't. He is in the garden.
Is your brother 24? Yes, he is. Are your parents generous? Yes, they are. Are the children at school? No, they aren't. Vea que todas las preguntas que van con el verb be, las respuestas son sí o no. I have here some examples of WH questions. For example, where are you from? I am from Jamaica. What is her profession? She's an accountant. How old are they? They are 15 and 16. What color is your umbrella? It's blue. How much are these shoes? $35. Vea que en este caso yo siempre estoy utilizando el verbo to be, ¿verdad? Como el verbo principal de la oración, pero he antepuesto una pregunta WH y eso me hace que ya no pueda responder solo sí y no, sino que tengo que proveer la información que me están pidiendo. Ok, again, here I have the verb be. Aquí tenemos ya el verbo to be conjugado para oraciones afirmativas. I am from Canada, you are from Canada, he, she, it is from Canada, we are from Canada, they are from Canada. But also we have the negatives. I am not from Canada, and so on. Are you from Canada? Yes, I am. Are you from Canada? No, I am not. Vea, tenemos respuestas cortas de sí y no a, a las preguntas con el verb be. ¿Qué vamos a hacer ahora? What we are going to do now? We are going to look for the right form. Vamos a utilizar este cuadrito para buscar la forma correcta, la conjugación correcta del verbo to be para estas 15 questions. For example, number one, I am from Canada and my classmate from Egypt. Vea, estoy diciendo, yo soy de Canadá y mi compañero o compañera de Egipto. Entonces, esta es una tercera persona que puede ser he o puede ser she. Entonces, ¿cuál debería de ser la forma del verbo to be acá? Am, is or are? Is, ¿verdad? Entonces me queda, I am from Canada and my classmate is from Egypt. Ok, so what we are going to do is that I will send you this image. Les voy a enviar esta imagen. Si ustedes pueden ayudarme enviando una más bonita de la que yo voy a enviar, that's going to be great. Eso va a ser excelente. And I'm going to invite you once again to the breakout rooms. Y lo voy a invitar de nuevo a los breakout rooms. So for you to practice and try to complete the sentences with the right conjugation of verb be. Noten que también hay preguntas, ¿verdad? When I see here this question mark, cuando veo acá estos question marks, estamos hablando de que son preguntas, ¿verdad? Y cuando veo aquí este yes, veo que es una respuesta afirmativa corta. Right? Igual que cuando aquí veo este no, también sé que es una respuesta negativa corta. Ok, do we have questions about what we are going to do? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer, chicos? Is everything clear? ¿Estamos claros? Yes. Ok, excellent, perfect. So let me invite you once again to the breakout rooms. Ok, si podemos por favor unirnos a los breakout rooms. And please receive the invitation, accept the invitation.
Hello, Ciro, do you have a problem joining? Hola, Ciro, lo voy a reasignar a un grupo, oiga. Por ahí le acabo de reenviar la invitación. Sí, they at the restaurant. And the next la segunda. Is la cuarta. They are, ajá. They are. We are they. Y we are. You? No, tampoco. Tiene que ser I'm o I am not, una de las dos. Sería, am I late? ¿O no? Okay. Las seis. Good evening, teacher. Five. Dice cap. Hello, hello, welcome back. Hola, hola chicos, bienvenidos. Welcome back from the practice. Qué bueno que estamos de regreso de la práctica. I know it has been a short time. Sé que ha sido un tiempo cortísimo, pero ya vamos a revisar cómo nos quedó, ¿verdad? Ahorita solamente les voy a robar un minuto para que me regalen asistencia y luego vamos a resolver cómo nos quedaría entonces el ejercicio. Está con nosotros Amílcar Ernesto. Hola. Quizás vamos a esperar que regresen todos porque creo que no estamos todos. Sí, todavía faltan. Vamos a esperar. Entonces vamos a hacer al revés. Vamos a ir proyectando cómo les quedó. Vamos a ver. ¿Lograron? Were some of you able to complete some? ¿Algunos de ustedes pudieron responder algunas? Yes, teacher. Ok, sí. Excelente. Yes, teacher. Excelente. No, claro, nos faltaron dos, etcétera. Dos le nine, ten. Ok, don't worry, let's see. Ok, se los voy a mostrar, por el tiempo ya no me da para discutir cómo lo hicieron, pero les voy a mostrar cómo me quedó a mí para que ustedes comparen con lo que ustedes hicieron, ¿sí? Por ejemplo, I am from Canada and my classmate is from Egypt. ¿Por qué? Porque estoy hablando de he, my classmate, ¿sí? Luego, en el siguiente, una pregunta. Is your brother a teacher? Yes, he is. He is. Ajá. Sarah and Jane. ¿Quiénes son Sarah and Jane? Son they, ¿verdad? Entonces, para they, yo utilizo are. Sarah and Jane are at the restaurant. Ahí van chequeando ustedes, ¿verdad? Contra lo que ustedes hicieron. Y luego, esta está más clara porque aquí dice they. They aren't at work right now. No están en el trabajo en este momento ellos. Where are they? ¿A dónde están? Am I late? ¿Demande? Disculpe, ¿qué significa aren't? No están. Ellos no están. Sí, ellos no están en el trabajo en este momento. ¿A dónde están? Si no están en el trabajo, ¿a dónde están? Where are they? ¿Verdad? Ok. La siguiente, okay, am I late? Cuando yo llego a una reunión, ¿verdad? Y pregunto, am I late? Llegué tarde. Y las personas me dicen, no, you aren't, o you are not, ¿verdad? Recuerda que aren't es la forma abstractada que ya explicamos, y are not es la forma full o completa. Cuando usted vaya a escribir documentos o correos formales, no utilice las contracciones, utilice la forma completa. Es probable que en la plataforma le pida que haga respuestas contractadas y ahí se aseguramos de utilizar el símbolo correcto del apóstrofe. Okay. Paris. Paris is the capital city of France.
Ok, ¿por qué is? Porque Paris es un objeto o cosa para el cual el subject pronoun que le corresponde es it. Ok, these cookies are really delicious, porque estamos hablando de plural, cookies. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? I am 22 years old. How old are you? Their names are Susan and Jennifer. Are you William? No, I'm not, or I am not. Grammar is easy. It is not, or it isn't difficult. Vea que tenemos la forma completa o la forma contractada, ¿verdad? Elephants are very big animals. What time is it? It is 3 o'clock. I am very hungry. Let's go eat. Okay, excellent. Ahí están. Yo les voy a subir este material ahora para que lo tengan. Y les queda de tarea adicional, write the words below in the correct order and then ask questions to a classmate. Estas oraciones están en desorden. Entonces, siguiendo las estructuras que hemos estado estudiando acá, sobre todo acá, acá y acá, quiero que por favor ordenen estas oraciones, ¿verdad? Cómo gramaticalmente correcta, ¿verdad? Also, in a platform, you have the structure. Además, en el video de la plataforma, también está la estructura de cómo formular preguntas, oraciones afirmativas y oraciones negativas con el verbo be. Okay, now I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir y vamos a pasar asistencia, chicos, para completar lo que sería nuestra jornada de esta noche. Está con nosotros Amílcar Ernesto. ¿Es Amílcar Ernesto here? Amílcar. Si está aquí y no lo podemos escuchar, me escribe al chat, por favor. Ana Lizeth Rivas. Yes. Ok, present. You say present. Present. I'm here. Ok, Ana María Hernández. ¿Es Ana María here? Present. Okay. Is Brenda Susana? Present. Okay. Is Carlos Daniel Cañas here? Present. Okay. Carlos Fernando Hernández? Present, teacher. Carlos, yes. Carlos Daniel Cañas? Present, teacher. Here. Okay. Cecilia Esther Abarca? Ceci, Cecilia Esther? No oigo a Ceci. Ok. Cecilia María Amaya. Cecilia María Amaya. Está Cristian Gabriel Guzmán. Present. Ok. Está Cristian Lisandro Mate. Present, teacher. Cindy Janet Rivas. Present, teacher. Ciro René Mira. Ciro. Sé que Ciro estuvo en los grupos, pero me escribe Ciro para corroborar. Claudia Roxana Mendoza. Present, teacher. Daris Marisol. Daris. Present. Ok, Delwin Mauricio. Present. Ok, Delwin. No oigo a Delwin. Está Edgar Wilfredo. Edgar Wilfredo. Present, teacher. Ok, está con nosotros Eric Roberto Cardoza. Present, teacher. Ernesto Bernabé Martínez. Present, teacher. Ok, Fátima Guadalupe Hernández. Present, teacher. Giovanni Ernesto Guzmán. Present, teacher. Está con nosotros Glenda Maribel Borja. Glenda. Present, teacher. Graciela Guadalupe. Present, teacher. Heidi Cristina. Present. Ilsa Abigail Portillo. Present, teacher. Ingrid Carolina. Present, teacher. Jandel Marie. Present, teacher. Jennifer Beatriz.
Jennifer. Present. Ok, José Torres. Present, teacher. José Mauricio Aguilar. José Mauricio. Present. Ok, y Soraya Lisbeth Araujo. Present, teacher. Ok. Teacher, teacher, teacher. Adelante. Present, teacher, Ciro Vila. Ok, ok, Ciro. Está, solo quiero repetir, Delwin Mauricio. Ok. Está Cecilia María Amaya. Present. Ahí está. Ok, ahí está Ceci. Está, quiero ver quién más, no escuché. Ceci Esther Abarca, Cecilia Esther Abarca. Lester Abarca. Ok. Y Amílcar Ernesto. Ella escribió, creo, ella escribió al chat, creo, teacher. Ahorita voy a revisar, ¿al chat de WhatsApp o al otro chat? Veamos. Al de Zoom. Ahorita voy a revisar. Y está Amílcar Ernesto. Ok, Amílcar Ernesto, sí, no, ¿verdad? Solo quiero revisar el chat de Ceci. Sí, ajá, ahí está. Creo que no tiene problemas con el sonido. Ok, my dear participants, I appreciate you came here tonight. I'm very glad. I just want to take the last picture of the night. Solo quiero tomar la última screenshot. Si me regalan sus bellos sonrisas. Excellent, very good. And I will invite you, le voy a invitar a que por favor completemos el homework de la plataforma que tiene que ver con el verb be, el que les enseñé, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la plataforma y que les dije que era written, que era escrito, ¿verdad? Thank you for your smile, gracias, se ven lindos. Thank you, teacher. Okay. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye, bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.